Maniac, Irving Pérez. Konami. Siempre hacemos la aclaración de cuando Konami hacía buenos juegos. Exactamente. No, pues es que este es la época dorada, ¿no? De esto mismo. Uh-huh. Precisamente por los títulos tan. O sea, tuvo como que un line-up increíble en esta época Konami. Títulos no solamente originales, que sí los hubo, sino eran buenísimos para hacer este tipo de cosas. Las licencias, adaptarlas. Esta gente, imagínate, o sea, desde que tenían en el 91 que salió el de las Tortugas Ninja en el tiempo, que también está la versión para SNES, que es lo más divertido del mundo. Y el arcade es, si no lo jugaron, pues la verdad, lástima por ustedes, es de lo más chido que he visto en mi vida. El de cuatro. El arcade de los Simpsons también no tiene comparación ese. Igual también que hubo la versión para consolas, por otros, ¿cómo se llama? Licencias como las de Asterix. El de X-Men estaba bueno, hubo un juego de G.I. Joe. Y por supuesto aquí tenemos la parte de Warner. Los juegos de los Tiny Toons, que también hubo unos desde los que había para NES, para Nintendo, de 8 bits, ya estaban buenísimos. Y luego los de Super no tenían abuela esos juegos. Cuando escucharon a Irving Pérez haciendo una larga introducción sobre todo en los juegos de Konami, no, pero espérate, de la época, también déjame presentar, esto es un clásico Batman The Animated Series, ¿acuerdas? Okay, yo soy Jerry Carmen. Yo soy Irving Pérez. Oh, ahí estamos viendo, por cierto, el plot del juego, la historia, que es básicamente Pinky Cerebro tienen una magnífica idea de dominación mundial, como es costumbre, que es, van a robarse el guión de la película perfecta de Warner. Y a este dude se le ocurre algo, ¿no? Vamos a escuchar. Pero fíjate, mira, tenemos opción de que, igual y como con lo absurdo que sonaba en ese momento, o sea, una manera de dominar el mundo, robarte el guión de una película. Pero en este, o sea, ya a estas décadas de distancia de esto, no es absurdo. O sea, incluso si empezamos en la novela de 1984, que ahorita es una de las más vendidas, otra vez, sobre todo después de ahorita del caso Snowden. Entonces, ahorita que vemos como el control que tienen los gobiernos y los medios sobre la población, sobre todo a través del entretenimiento, claro, viene totalmente el caso de que este plan no es descabellado. Ajá. O sea, vamos a hacer una película para contar a la gente. Siempre fue como trademark de la serie, que precisamente todos sus chistes, sus parodias, todo esto estaban muy bien hechos y muy inteligentes. Super serias. También te acuerdas, había un capítulo de Pinky Cerebro donde iban a una cumbre de líderes mundiales. Yo lo vi así un par de años después, ya cuando lo pasaban en el Cartoon Network aquí en México, y dije, no manches, no puedo creer que de chico me pasaban eso. Yo pensaba que era es como que puros chistes mensos. No. Hacen más sentido del que debería. Del que creemos que hacen. Y el chiste de este juego, o sea, como que algo formidable. Estoy súper enfermo, banda, perdonen mi voz. Varias de las cosas que vemos es que respeta tremendamente el sentido de la serie y los millones de gags que tienen por todas partes. O sea, se ve que de verdad no solamente lo tomaron así como que con respeto, ¿no? Sino que sabían exactamente qué es lo que debían hacer. ¿Sabes qué me encantaba de la serie? Es que estamos viendo esto de que, bueno, ya el dude el presidente nos CEO de Warner, ¿no? CEO de Warner nos pide que seamos precisamente los hermanos Warner quien vayan a recuperar hoja por hoja el guión, porque curiosamente se esparció por ahí, ¿no? Por los estudios. Y aparte, ¿qué clase de guión tiene 24 páginas, no? Todo esto, empezando la burla que hacen, ¿no? al género de espionaje, con este mensaje grabado que se autodestruye. Ah, ok. Lo que vamos a tener, sí, bueno. Funciona. Pero funciona. Bueno. Y todos los movimientos son tan. O sea, porque de verdad, o sea, como capturaron incluso la manera que tenían de bailar los hermanos Warner. Y el tema, cierto, no estamos escuchando, pero ahorita se está escuchando el tema característico de entrada de la serie. Vaya, el de... Push.
hola, mira. Y luego aparte los cameos, ¿no? O sea, tenemos que la serie tiene montones de personajes y aquí te los vas a encontrar todos, aunque sea como ahorita en la enfermera que únicamente está pasando por ahí. Pero fíjate en ese detalle, ¿no? Cómo interactúan desde Don hasta los hermanos. La cara que hace Don, como de que no, ya es que nunca le lateó que... Y, o sea, porque realmente desde ese momento ahí te están diciendo, ¿no? Este juego, encima de todo, es un tremendo chiste. Porque hay como que cosas totalmente innecesarias que te vamos a meter. Pero pues es que de eso se trata la serie. La serie tenía unos guiones así, totalmente absurdos. Y era... A mí me parece que es como... El punto más álgido, la cumbre de esta generación de humor a la que quiso llegar Warner. Es como que después de las décadas, ¿no? De todo lo que fueron los Looney Tunes, ya hasta en esta parte, en los principios de los 90, que dijeron, ¿sabes qué? Vamos a hacer otras cosas. Y es cuando meten, por ejemplo, los Tiny Toons. Y pues esto viene de la misma escuela, precisamente. Como que es Tom Dreger, que es el creador, precisamente, uno de los creadores de los Tiny Toons. Uh-huh. También. Solo en esa época. Y aparte, también estaba súper curioso que para hacer un título aparentemente de plataformas, teníamos este... Es una cosa rarísima, el cómo mezcla, ¿no? El side-scrolling aquí. Ajá, desde que tenemos la... Con Beat the Mob y... La dirección. Pues no es Beat the Mob, o sea, vaya, es una forma de... Es que es una mezcla. Controlar al personaje que podría parecer de Beat the Mob, pero en realidad su juego no es de Beat the Mob. O sea, hay como que va... Y es muy, muy, muy bonito, ¿no? Porque si nos clavamos así como que bastante, decimos, oh, este juego como que rompía muchos de lo establecido dentro de estos géneros. Igual y no, porque el juego mismo te lo dice, sabes que es un chiste. Ajá. Y pues lo importante viene siendo otra cosa. Número uno, o sea, no podemos hacer eso un beat them up, porque pues trata de encontrar los libretos. Porque trata de encontrar los libretos y eso sería, digamos, de un platformer. Aparte, porque no es side-scroller. Porque hay partes donde sí, creo que en la del barco, ¿te acuerdas? Ajá. Que ahí va avanzando, no puedes regresarte. Hasta Walt, que es uno de esos personajes que hay que no estar esquivando todo el tiempo, porque si no se nos lleva a los personajes uno por uno. Aquí tengo un problema ahorita, que ustedes probablemente ya se dieron cuenta y deben estar diciendo, Jeffy, rompelo con el Dash. Pero resulta que no tengo Dash por estar jugando esto en un control que no está en condiciones. El control están viejos. No, ese juego, de verdad, ojalá muchos hayan tenido la oportunidad de jugarlo en aquel entonces. Yo me acuerdo, o sea, yo nunca lo tuve de chico este juego. Uh-huh. Este juego ni siquiera me lo prestaron. Ese juego yo lo rentaba. Ahí viene el comercialazo en el Macro Videocentro. Si alguien se acordará de eso. El Macro Videocentro era la donde tenía muchos títulos padrísimos. Luego ya en Blockbuster ya lo puedes rentar. Pero entonces yo no lo tuve. Y después ya no tuve después SNES. Y luego, como hace 4 años, una persona así que me quería muchísimo, sabía, o sea, porque luego así me dabas como que por hablar de cosas que me encantaban. Ajá. Y sabía que yo me moría por este juego y me lo consiguió en Mercado Libre. Así me lo regaló, un día me lo regaló y dije, ay, ¿qué será esto? ¿Con caja y todo? Sí, chavo. ¿Con manual y todo? No, no venía el manual, fíjate. No, o sea, ya habría sido una fortuna. No sé cuánto le haya costado. Su caja y el juego original, y entonces dije, bueno, ya no tengo SNES. Me traba como camino de... Entonces tuve que ir con un amigo que sí tenía SNES y ya, para volverlo a jugar, sí, sin consola. En su momento tampoco nunca lo tuve como propio, pero sí le estuve dedicando un rato. Mira, también me encanta este elemento, que también, o sea, hemos visto unos juegos de Konami o que también nos recuerda a los de los Tiny Toons. Passwords. A los passwords, están cosas de la época, exactamente, ¿no? Y aparte, yo me acuerdo que era complicadísimo para mí escribir estos passwords. Porque tienes que escribir Dog, la enfermera. No. Pero algo de lo que yo me di cuenta es como que disfruté muchísimo. El mapa, cómo te dan la oportunidad. Y aparte, ahí mismo en el mapa también tienes que estar huyendo. Uh-huh. O sea, realmente no solamente es un mapa,
sino es un minijuego que tú tienes. Y, o sea, es una especie de hot minijuego. Ajá. Y también puedes ir a la torre, o sea, cuando te los atrapan, porque se supone que los hermanos Warner, ellos estaban encerrados en la torre de agua y después sí. ellos logran salir. O sea, cuando te atrapan, encerrados por una razón, puedes ir por ellos. Pero, o sea, también aquí ya tienes otro nivel para poder subir. Entonces, aquí luego a veces se puede complicar bastante este tipo de niveles, ¿no? Cuando ibas subiendo, aparte la música, los efectos parallax que tienes, todo. Hay algo muy padre que te digo que como ese juego no lo tuve desde el principio en cartucho. Ajá. Entonces ya cuando pasaron los años, yo lo quería volver a jugar, entonces lo jugaba en emulador. Ajá. Entonces algo increíble de los emuladores es que tú podías cancelar las capas. Entonces, okay. No, nunca te diste cuenta de eso, o sea, depende de cuál usaras. Oye, ¿por qué me estoy callando? Okay. Entonces tú podías, o sea, cuando lo jugabas en PC, podías tú cancelar las capas, entonces como que podrías apreciar a detalle de lo que estaba hecho cada uno de los niveles. A veces podría ser como que trampa, porque tú podías ver que detrás de algún elemento estaba escondido algo, ¿no? Desde un ítem o algún enemigo. Claro. Y eso igual y no es tanto el chiste, ¿no? Sino que ver, por ejemplo, pues yo veo que esta parte de las plataformas, los tubos, que están en una capa. La parte, por ejemplo, del fondo es independiente, ¿no? Eso está. Exactamente. Y entonces, este es uno de esos juegos donde, aunque lo pudieras jugar en consola, vale la pena hacer eso para apreciar todo el mundo de detalles que tiene. Y aparte también, cómo respetaban incluso no solamente el ethos del juego, el humor, el estilo, el guión, los personajes, sino también cómo estaban diseñados los dibujos, las paletas de colores. Brutal, o sea, brutal. Esto es así como que así se deben hacer las adaptaciones de ese tipo de caricaturas. Aparte, o sea, era muy común de la época que las compañías les pusieran igual o hasta más cuidado a este tipo de productos por el tema de que fueran licencias, ¿no? O sea, es como muy contrario a lo que se ve hoy en día, en el que al parecer nada más sacar dinero por sacar dinero, hay que estaparle el sello, ¿no? Para ver si nos compra la gente. Hay quien lo hace, pues bien, ¿no? Por ahí está este WayForward. WayForward, excelente para pero hacer sí, eso. O sea, en ese entonces era como un güey, nos dieron o conseguimos la licencia de tal cosa, o sea, hay que hacer todo. Y aparte, bueno, por ejemplo, este de Fukuda, Hirotaka Fukuda, que fue el diseñador de ese juego, uh-huh. Antes de esta época en las de que teníamos como que los staffs grandísimos de él, casi tienen como que el DP, uh-huh. Esta parte de su director tiene su DP, era como esta época, no sé si recordarán, hace poco estábamos comentando sobre el Ilibata Ask, donde salía ese de Hideki Kamiya. Y él decía, no, pues es que en mi época, ¿no? A principios de los 80, tú no podías estudiar para ser game developer, ¿no? O sea, a lo mucho de lo que podías aspirar era ser diseñador, ¿no? Uh-huh. Entonces, este es un juego de la época de los diseñadores. Entonces, esto de Fukuda, él no solamente trabajó en ese juego de licencia, sino él trabajó precisamente en el Tiny Toon Adventures. Dos de ellos. El primero, el que se llama así, y luego el de Trouble in Wackland, que igual no es como que tan popular. Es el Aquatic Stage, wey. Ah, y aparte su sonido me encanta. ¿Cómo suena? Igual muy Konami. Ve esos fondos. ¿Cómo se va? Yo me acuerdo que lo veías en esa época y sentías, estoy jugando en una caricatura. Y fíjate también esta partecita de cómo te van indicando, ¿sabes qué, güey? Tienes que irte solo. Claro. Porque enseguida tus hermanos empiezan a decirte adiós. Estuve gastando ahí ahorita. ¿Por salvarlos? Por salvarlos, si no me los van a dar. Bueno, ahora sí me van a dar. Y ese tipo de cosas, ¿no? Porque a final de cuentas, este juego es. Ya me volví a emocionar después de hablar de todo eso, porque tenía muchísimas ganas de que hiciéramos el Classic, uh-huh. De este juegazo. Sobre todo porque uno de los. Hincapiés en que siempre te hacían en la serie era que todo es una broma y era una burla increíble que sacaban de toda la falsedad del mundo de Hollywood. Claro. Y cómo sacaban siempre a los mismos actores o incluso con todos los estereotipos, ¿no? A lo que se enfrentaban este tipo de personas que se juntan en esta área de Los Ángeles. Entonces el juego
Aparte de que es una tontería hasta cierto punto, ¿no? Un plan de Pinky Cerebro, y vamos a recuperar un guión de una película, tú te enfrentas a muchos peligros que a la vez no son peligros. Porque dices, es Aquatic Stage, sí, no es stage en el sentido de un videojuego, porque cada videojuego tiene sus stages. Ajá, o sea, es literalmente un stage, porque es un stage de una película. Entonces cuando tú dices, oye, aquí hay tiburones, estoy en el océano, esto es muy peligroso, cuando te caes al agua, ¿qué pasa? Todo se ve detrás del escenario que Ralph te atrapa, ¿no? Dices, todo esto es un chiste, todo es una falsedad. Es un montaje. Exactamente, es la palabra montaje. Y esto, vaya, obviamente no es nuevo, ¿no? En la historia de la cultura, uno de los primeros, elementos donde nos podemos agarrar para decir, esta idea es bastante vieja, es precisamente, como siempre lo digo, en La Tempestad de Shakespeare. Cuando, que precisamente al final de todo esto, que es una isla en la que tú te encuentras, después, quien estaba armando todo esto, que es el hechicero Próspero, uh-huh. Luego tiene un discurso al final que es como, se entiende como una despedida que hace William Shakespeare mismo, uh-huh. Hacia el público, donde rompe esta cuarta pared y dice, ¿sabes qué? Todo lo que tú has visto es un show, es un espectáculo en muchísimos niveles. Número uno, porque yo soy un mago, ¿no? Y como que te da a entender de que todos los poderes que yo tengo en realidad eran un show, uh-huh. Que nada más te estaba poniendo, te estaba engañando. Pero al final de cuentas, pues, eso lo estás tú viendo en un escenario. Entonces imagínate, ¿no? Desde cuántos siglos atrás todavía sigue siendo relevante este tipo de cosas. Oye, aquí precisamente también hay un juego como de esos que mencionas de cuarta pared, ¿no? Cuando vemos que en la pantalla de Game Over literalmente nos ponen los personajes. Todo el tiempo te estaban dibujando. Dibujados, ¿no? en su De hecho, hay algo, ¿no? Como que aclarar que este. O sea, porque uno ve que también hubo para Genesis, ¿no? Sí, claro. Son totalmente distintos. Es otro juego. Ajá. Es otra cosa. Y de hecho, en este juego, incluso discuten este mismo tema, ¿no? La diferencia entre los personajes de videojuegos, mm. Los personajes de caricaturas y. Me cabe destacar que es esta versión que estamos jugando, la de SNES, es un poco más difícil que la otra, por aquello de que los personajes tienen solo un hit y mueren, ¿no? One hit die. Mientras que en el de Genesis tienen su barra de salud, ¿no? Son cosas totalmente, lo cual es bueno. Es muy bueno. Lo cual es bueno porque dices, no nada más son ports de los juegos, ¿no? Sino que hay más para jugar. Uh-huh. Y de ahí creo que sacaron la versión de Game Boy, ¿no? Salió un año todavía luego. Ahí sí, yo puedo decirte que nunca le puse una mano encima a lo de Game Boy. Obviamente es muy, muy distinta y muy a la usanza de cómo se hacía. En las versiones de las, ¿cómo tenía de que las, aprovechar de los recursos? Portátiles, ¿no? De que era la otra cosa. Bueno, hasta aquí llegamos con este Classics de Animaniacs para SNES. Estuvo conmigo Ibrio Pérez, con un montón de comentarios bastante acertados. Y emocionados. Emocionados también. Estaba muy hypeado por hacer este Classics desde ya hace unos días. Dijimos, va, Animaniacs. Yo soy Adel Carmen. Estamos viendo la próxima. Bye. ¡Hasta luego!